Pues un gusto muy, muy grande de mi parte, sobre todo Ram, ya por la invitación, Namhari también. Y me da mucho, mucho gusto estar con tanta gente aquí, y sobre todo hablando en español, que mi español se ha un poco deteriorado al estar viviendo tanto tiempo fuera de México. Pero vamos a empezar entonando con Om Namo y después ya empezamos a hablar, ¿sale? Entonces, siéntate en postura con la espalda recta, trae tus manos en postura de oración junto al pecho y cierra tus ojos. Y concéntrate en la respiración larga y profunda. Al exhalar, deja ir todos tus pensamientos, tensión, eventos del día, todo lo que tengas todavía presente en tu psique, dejando ir cada exhalación, liberas y haces espacio. Y cada inhalación, recibes. Recibes del universo bendiciones, amor, prana, luz. Cada respiración más profunda, dejas ir al exhalar, recibes al inhalar. Y enfoca tus ojos al tercer ojo. Inhala ahora más profundo y retén la respiración. Expandiendo sin tensión, abriendo el pecho, los pulmones, el corazón. Sostén un poco más. Exhala profundo. Inhala de nuevo profundamente. Y sostén la respiración. Disfruta ese momento de llenarte de prana. Exhala. Inhala de nuevo profundamente. Y sostén la respiración. Expandiendo, expandiendo tu corazón, el centro del corazón. Exhala. E inhala profundamente para comenzar.
Sadgurey Namé, Sadgurey Namé, Sadgurey Namé, Sri Guru Devey Namé, Sadgurey Namé, Sadgurey Namé, Sadgurey Namé, Sri Guru Devey Namé, Sadgurey Namé, Sadgurey Namé, Sadgurey Namé, Sri Guru Devey Namé. Inhala y retén. Exhala profundo. Y relaja tu postura. Bien. Pues comenzamos un poco con una introducción. ¿Quién soy yo y por qué el tema? Una un poco de introducción también. ¿Qué es lo que vamos a platicar hoy? Mi nombre es Sukdev. Yo nací en México y hace 16 años me vine a vivir a Estonia, al este de Europa, en los países bálticos. Mi camino en el Kundalini Yoga comenzó cuando yo tenía la edad de 17 años. Así que toda la vida básicamente madura, de adulta, tuve siempre el apoyo de las enseñanzas de Yogi Bhajan. Entonces ha sido un regalo muy grande. Sobre todo cuando empecé mi relación de pareja. Ahora llevo casada con mi marido unos 11 años. Y tuvimos hijos. En ese momento fue cuando me cayó el 20, como decimos en México, de para qué realmente yo había estado estudiando y practicando el yoga. Porque el tener una familia, el tener una relación de pareja, el tener hijos, es... como bien lo dice el maestro, es la yoga más grande, ¿sí? Es la yoga más importante que tenemos en la vida. Lo importante no es tanto hacer la yoga en el mat y meditar durante 2-3 horas al día, sino es cómo aplicarla en nuestras relaciones. Entonces, eso es lo que a mí más me interesa de la yoga. Me imagino que tenemos aquí muchos que son profesores de nivel 1, de Kundalini Yoga, y también que están relacionados con Karam Kriya. Bueno, vamos a explicar un poquito también las relaciones de familia bajo la luz de Kundalini Yoga y de Karam Kriya. ¿Qué es lo que a mí me ayudó tanto? Yo tengo 3 hijos. Mi primera hija, que nació hace ya casi 11 años, ¿no? Ya, sí, 10 años. Ella falleció después de nacer y nos dio una experiencia, bueno, muy, muy importante en la vida. Fue una de las, de los momentos en que sentí que todas estas tecnologías de verdad funcionan. Porque yo no sé si hubiera podido sobrevivir a una experiencia de esa manera, sin tener todo el soporte de las enseñanzas del yoga. Les comento también un poco sobre eso. Me gustaría también, por cierto, si tienen algún tema en especial, lo pueden poner en el chat, de lo que quieren platicar. Digo, podríamos estar hablando días y días sobre relaciones, sobre la vida en pareja, pero me gustaría más tratar con preguntas. Sobre esta historia entonces de mi hija, la llamamos Vida por el mismo motivo que vino muy poco. Estuvo viva un solo día. Y recuerdo, yo para ese entonces, mi práctica de Kundalini Yoga era impecable. Yo hacía sadhana 2 horas y media al día. Bueno, llevaba años y años. Y al momento de suceder esto,
Recuerdo las primeras semanas, era todo, bueno, una confusión tremenda. Y recuerdo haberme dicho a mí misma que el yoga, el túnel yoga que yo había practicado, me había, le había yo perdido fe porque no me había ayudado a, digamos, arreglar el problema que ella tuvo. Ella tenía un problema de cromosomas, así como el síndrome de Down, hay otros tipos de síndrome. Ella tenía el de Patau, que es uno que tiene, bueno, muchos problemas. La gente que tiene esto no viven más de al año. Y yo recuerdo, porque, bueno, en cierta manera lo sabíamos durante el embarazo, no sabíamos exactamente qué era lo que sucedía, pero intuitivamente algo sentíamos que era un reto muy grande. En fin, yo eché toda mi ira contra la práctica del yoga, ¿no? Entonces le eché la culpa al yoga y dije, ¿por qué no me ayudaste? ¿Por qué no hizo un milagro? Que era lo que yo buscaba, ¿no? Arreglar este problema para que todo estuviera bien, ¿no? De la manera que yo creía que debía ser. Entonces, sucedió algo muy interesante con mi práctica, porque yo llevaba ya 10 años practicando, ¿no? Y mi sadhana muy, muy, muy perfecta. Entonces, durante ese tiempo yo dije, ahora no voy a practicar. ¿Sí? Eso me rebelé. y cada mañana yo estaba a las 5 de la mañana, ya el hábito era tan grande que no podía dejarlo. Y me despertaba y yo decía, no, ahora no voy a hacerlo. Y mi sadhana se convirtió en eso, en tomar esa decisión de decir, ahora yo decido, en lugar de seguir el hábito que tengo, voy a tomar una decisión, ¿sí? Entonces, fue muy interesante. Después de unas cuantas semanas, comencé de nuevo a practicar, pero todo este camino del duelo, que si quieren algo que podemos platicar más a fondo, por cierto, que es algo relacionado con lo que sucede durante este año, lo que ha sucedido con todas las ¿cómo se dicen? Allegations, bueno, todo lo que se culpa a Yodipaña, ¿no? Es un proceso de duelo que estamos procesando globalmente todos. En fin, alegaciones, sí, alegaciones, gracias. Y yo recuerdo estar en este estado de confusión, en no saber dónde es arriba, abajo, adelante, atrás. No saber nada de qué va a pasar con mi vida, qué quiero hacer. Al final, ¿perdón? ¿Alguien tenía alguna pregunta? Wow. Sí, que... Okay. Si tienen alguna pregunta, lo pueden poner en el chat o abrí el micrófono, pero preferiría que usáramos el chat. Y esta experiencia lo puedo describir con dos palabras de una persona que también perdió a su hijo en los primeros años de vida. Y ella dijo, cuando esto sucedió, ¿no? Cuando su hijo murió, mi corazón se rompió. No hay manera de escribirlo. Pero se rompió y se abrió. Se rompió y se hizo más grande. Entonces, eso en relación con mi pareja, porque bueno, era la primera hija, ¿no? Entonces teníamos todas estas expectativas de la familia, cómo debe ser. Y
no sabíamos si podíamos tener más niños o no, si era un problema genético o algún problema entre los dos. En fin, nos hizo humanos, realmente. Yo recuerdo mucho haber estado un poco en esta... en este como programa mental, un poco fanática con la yoga. Todo era sobre el Kundalini yoga y era mi vida y era lo máximo. Entonces esto me, como que me regresó a quién soy yo. Sí, claro, adaptar la práctica del Kundalini yoga, pero en una vida, ¿no? En mi vida. ¿Cuál es mi vida? Mi vida no puede ser el yoga. Al año que entra, un año y medio después, por la gracia de Dios, tuvimos nuestro segundo hijo, que ahora tiene 9 años, y tenemos un tercero que es 2 niños, los dos que tenemos en vida, el tercero tiene 4 años. Y claro, al haber procesado una experiencia tan fuerte, bueno, también nos modificó el cómo podíamos ser padres. Cómo, una de las cosas que quiero con ustedes platicar y preguntar y ponerlo como una pregunta, ¿no? Es, bueno, ¿cuáles son realmente las prioridades que tengo en mi vida? Como persona, como esposa o pareja, como familia, como madre, como humano. Y bueno, después de haber perdido a alguien tan querido, digo, mira, todo lo que yo creía que era importante, no vale. No vale. Lo que realmente vale es estar aquí y disfrutar la vida y es que estemos juntos, que estemos, que tenemos salud, ¿no? ¿Cuáles son realmente tus prioridades en esta vida? Y ponerlas a través como de alguna lista, ¿no? ¿Cuáles son las cosas más importantes en el día? Bueno, es estar para ti mismo, ¿no? Será estar para el otro, servirte a ti. Y recuerdo también haberme dicho en esta confusión que estaba yo. Y bueno, yo todo este amor que yo quería darle a alguien que no se lo puedo dar, ¿qué hago con él? Es como tener un regalo, ¿no? Y que te dicen, no, no lo quiero, gracias. Y bueno, yo en toda esta meditación, ¿no? Porque fue meses en una meditación muy intensa. Y bueno, de hecho lo que ella quería era que este amor que yo tengo me lo dé a mí. Y descubrí, wow, es cierto, de verdad... que yo no me he permitido a mí misma darme amor. Siempre ha sido hacia los demás, siempre ha sido hacia, enfocado hacia afuera. Pero, otra pregunta, ¿no? Para hacerse uno cada día, bueno, en mi relación, en mi balance familiar, yo también soy muy importante. Yo soy la clave. Si quiero dar amor, si quiero estar en una relación armoniosa, me tengo que valorar a mí misma. Me tengo que tomar en cuenta a mí misma también. Mis necesidades básicas. Respetarme. Y tener en cuenta mis propias prioridades, ¿verdad? Darme tiempo a vivir, no solamente a practicar, no solamente a meditar o a enseñar yoga, sino a hacer lo que sea que significa para cada quien. Hacer. Entonces... bueno, a través de todas estas experiencias con mis hijos también, el segundo, que es el que tiene 9 años, es un alma muy, muy, muy sensible, muy sensitiva. Entonces,
Fueron unos años muy difíciles, primero, porque yo atravesando este duelo también, bueno, ahora tengo a uno, bueno, lo quiero proteger más que nada, ¿no? Para no perderlo. Entonces fue también un proceso de dejar un poco ir y aprender, ¿no? Aprender a ser madre. Que yo tomé mucho apoyo de todas las lecturas y las pláticas que dio Yogi Payan sobre crianza consciente. Hay muchos fuentes sobre eso, muy, muy interesantes, muy contradictorias, como siempre en las enseñanzas, pero poco a poco tomando lo que resonaba conmigo. Y entonces, bueno, por la personalidad y el carácter que tiene mi hijo, decidimos movernos de la ciudad. Vivíamos en Tallinn, que es la capital de Estonia. Mi marido es de acá. Y es un país, yo no sé si alguien ha venido para acá, un país muy pequeñito, muy tranquilo, muy mucha naturaleza. Entonces nos compramos un terreno en el bosque y nos salimos para poder darle a los niños la oportunidad de estar en la naturaleza también. Y estar y encontrar quiénes son ellos. Un poco más adelante podemos entrar un poco al tema de lo que llama Yogi Payan la soberanía. Autosoberanía, que es una cosa clave lo veo es de las enseñanzas de Kundalini Yoga, al ser un maestro, al ser un humano, ¿no? Lo que él llama la humanología, que es la ciencia de que ser un humano, ser ese rayo de luz. Y la autosoberanía quiere decir que cada persona tiene el derecho y la bendición, la realidad de ser autoindependiente y aún un niño, un bebé, ¿no? Cada quien tiene su destino, cada quien viene a esta vida a aprender sus propias lecciones. Vamos a seguir. Quiero comenzar ahora esta parte con un diagrama. Me imagino que algunos lo han visto, los que han tomado parte de algún entrenamiento de Karantriya o de Kundalini. ¿Y qué es el camino de la vida? ¿Sí? El camino del alma, el viaje del alma en este tiempo y espacio. Entonces, si me deja esto, voy aquí a pintar un poco. No me deja. Ramjap, ¿será que tengo que ser host para...? Vamos a probarlo, te hago host directamente. A ver. ¿En el iPad? ¿En el iPad? Vale. Prueba. A ver ahí. Es extraño porque normalmente si te deja pintar... No. A ver, lo voy a intentar de nuevo. No funciona. Mira. No funciona. Bueno, nada más lo voy a explicar aquí mismo, ¿no? Con estas líneas.
Sí, hubiera sido bueno poderlo. Deja ver si puedo de una manera diferente. Claro, porque no me da la opción del whiteboard. A ver si por aquí, ¿no? Bueno, no. Imagínate que en la izquierda, la parte superior, la línea que viene de arriba hacia abajo. Esta es la línea del alma, ¿sí? Nosotros venimos, y lo voy a quitar porque así lo puedes tener en la mente. Nosotros venimos desde el universo. El alma es parte de Dios y es la parte de la luz que viene de Dios. Dios es luz y tenemos esa misma luz interior que hay que despertar en el alma, que hay que descubrirla en la vida, que nadie te puede quitar, que nadie puede apagar, pero lo que sí necesitamos es recibirla, aceptarla. Entonces, al momento de que un alma decide reencarnar, esta es toda la filosofía yogica, ¿no? La parte de humanología. El momento en que el alma decide encarnar en un cuerpo humano y separarse de Dios, ¿no? Porque al venir a tomar un cuerpo físico, material, quiere decir que nos separamos de esa unidad que tenemos con el universo. Entonces, la experiencia de un ser humano, la experiencia humana, implica esa separación y ese dolor de dejar al uno para venir a tomar forma. Hay una pequeña historia que podríamos contar ahora. Está Dios y el alma. Están ahí en su nube, en su planeta, en el universo, donde quieras que estén, antes de reencarnar, ¿no? Y entonces viene el alma con Dios y dice, quiero un cuerpo, quiero tener una experiencia de humano. Y Dios dice, ¿estás listo? ¿Seguro? Sí, estoy seguro. Bueno, el juego es este. Vas a ir a este planeta X, llámalo Tierra o cualquier otro planeta que sea. Te vas a olvidar de quién eres. No hay de otra manera, ¿no? Tú no puedes recordar que eres un alma y que estás acá conmigo. En el momento en que llegues allá, tú te vas a olvidar de todo. Y el juego termina cuando el propósito del juego es que me vuelvas a encontrar dentro de ese planeta. Y el alma se espanta, dice, ¿pero cómo? Ya no le gusta tanto la idea, ¿no? Está que, si te voy a olvidar, ¿cómo te puedo cómo me puedo encontrar? ¿Cómo puedo recordarte? Si no tengo ningún recuerdo de quién soy ni de dónde vengo. Y dice Dios, te voy a dar una herramienta para comenzar. Y esto te va a acompañar durante todo ese tiempo que estés en ese planeta. Entonces, ¿cuál es esa herramienta? La mente. Tu mente es la que tienes que entrenar para poder recordar quién eres, que eres un alma. Porque dentro del planeta vas a olvidar todo. El maya, ¿no? Lo que llamamos el maya es la ilusión de esta realidad, ¿no? Que esto que vemos aquí en carne y hueso y en materia, que esto es todo lo que somos. Entonces tú tienes que recordar que eres un alma, que vienes del infinito y que tienes que regresar al infinito. Y en ese momento es cuando cortamos todos los karmas, ¿no?
y es cuando esta línea que viene del infinito, venimos, bajamos, porque hay que aterrizar aquí, llegamos a este mundo, y es maravilloso. Pues tú ves un amanecer, tú ves, oyes el canto de los pájaros, tú ves las magníficas construcciones que han hecho el hombre. Y el maya nos llama y nos hace olvidar al Dios interior. Entonces, el camino a través de este laberinto, y la realidad es que tenemos que, a través del laberinto, aprender las reglas de la selva para poder salir de la selva y regresar arriba, ¿no? Como este dibujo que yo mencionaba, subir hacia la luz. Y regresar a ser parte de la luz infinita al momento de dejar el cuerpo, ¿sí? El cuerpo temporal. Y la línea que veíamos abajo es la línea del cuerpo, ¿sí? La línea material, ¿no? Que también la podríamos relacionar con la mente. Que recibimos un cuerpo en este tiempo y espacio que el alma baja. El cuerpo y la mente nos sirven para poder tener esta experiencia humana. Para poder sentir los elementos. Dicen en las escrituras yógicas que hasta los ángeles les tienen envidia a los humanos, porque podemos sentir, porque podemos vivir las experiencias de los cinco sentidos, de los cinco elementos aquí, a través del cuerpo lo podemos hacer. Eso no es una experiencia a través de los cuerpos sutiles, sino del cuerpo físico. Y es todo el juego, es como, todo esto es un juego. El juego, el propósito de este juego es sentirlo y a través de esa experiencia humana, transformarla para poder recordar que somos algo más de nada más estos elementos, ¿sí? Poder dejar ir los elementos. Entonces podemos dividir tomando en cuenta estas dos líneas, podemos dividir la vida en dos partes. La parte en que aterrizamos, que es toda la niñez, bueno, empieza desde antes, ¿no? Desde el momento en que el alma decide reencarnar, toma hace una conexión, hace un vínculo con una madre que está por concebir. Ese vínculo puede ser desde años antes de que la mujer se conciba. O sucede durante el momento de la concepción. Entonces, desde el momento en que el alma, que está fuera del cuerpo electromagnético de la Tierra, crea esa conexión, se crea un impulso, se crea una intención, y bueno, empezamos poco a poco a bajar, ¿verdad? Desde el momento de la concepción, lo que dice la filosofía yógica y la humanología es que en el momento de concepción, la luz y la proyección mental del padre es lo que crea la primera secuencia mental del niño o del bebé. Y claro, la relación entre la pareja la intención comienza, la vida comienza desde el momento de la concepción, en cuanto a la experiencia del ser, del alma.
Aquí hay varias cosas de las que podemos hablar, pero en cuanto a la experiencia del alma, el alma comienza a bajar y aterrizar durante el embarazo, que es una parte fundamental, ¿no? Es como cuando construyes una casa y haces el cimiento de esa casa, el embarazo va a ser el cimiento. Por eso es lo que Yogi Vayan tanto decía, que la mujer tiene que meditar, el padre y la madre o la pareja, ¿no? Ya sea del mismo sexo, eso no importa, da igual. La pareja tiene que crear una conexión y un vínculo y una proyección para la vida del bebé que sea armonio. Y caminar, lo que Yogi Vayan decía era, tienen que caminar juntos, kilómetros y kilómetros durante el embarazo, para crear esta aura de conexión, un solo aura, dos cuerpos, una sola respiración, ¿no? Caminando, hay una meditación del Charanjak que puedo compartir acá también, en la que cantan, ¿no? Al caminar se canta. Satnam Waheguru, Satnam Waheguru. Uno canta Satnam, el otro Waheguru. Entonces es crear esta vibración para la vida del hijo, del bebé. Entonces, durante ese tiempo de aterrizaje, que es todo el embarazo, la infancia, hasta la edad media, digamos, cuando comienza a venir la madurez, la adultez, es el tiempo en que recibimos, ¿no? Y así, justo como un avión aterriza, estamos apenas llegando al planeta, comenzando a comprender a dónde llegamos. ¿De qué se trata este planeta? ¿Qué elementos hay aquí, ¿no? Imagina, tu alma ha reencarnado en otros planetas también. Imagina que reencarna en Saturno, en Urano, que hay tormentas todo el tiempo, ¿no? Que son otros elementos, otras reglas de gravitación, de luz y sombra. Entonces, para el alma toma mucho tiempo en llegar. Y el padre y la madre son los primeros guías. Es como si tú vas ahora a China y te ponen ahí en medio de una ciudad que tú no hablas el idioma, no sabes qué reglas hay, ¿no? Pues si se camina por la derecha o por la izquierda, ¿cómo funciona todo esto? Entonces, el padre y la madre son, las personas que representan al padre y la madre, aún así no sean los biológicos. Estas primeras figuras, ellas son las que son nuestra guía, ¿sí? Nos traducen qué es lo que está sucediendo fuera, ¿no? Nos traducen cuando hay una emoción que hay que procesar dentro, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Yo veo como niño, un bebé, ve que la gente grita, que la gente está asustada, que la gente está... haciendo algo, bueno, necesito a alguien que me lo traduzca, porque no sé qué sucede. Entonces, y es cuando aprendemos a imitar, ¿no? Cuando aprendemos a el lenguaje, todo eso sucede, a caminar, a cómo comer, cómo ir al baño, a través de la imitación. Un niño pequeño no tiene un filtro a través del cual decide qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta, ¿no? Qué es lo que están haciendo bien, qué es lo que están haciendo mal. Él, en sus primeros años, una persona, un niño, todo lo que sucede en su alrededor es solo recibir, es solo como una esponja que todo el agua que hay alrededor de él lo recibe. Entonces, por eso es importante tener este contenedor saludable, ¿no? Armonioso, ¿verdad? Y todo esto, esta primera parte de la vida es como una inhalación, ¿no?
todo lo que hay alrededor de mí lo recibo. Todas las bellezas que hay en el mundo, y parte de eso es la ilusión y el maya y el wow, puedo usar mis manos para construir mundos y puedo caminar para llegar a lugares. Es esta experiencia de todo esto que hay en el mundo es mío. Es la creación del ego, ¿no? En los primeros años. ¿Cómo se forma el ego o la identidad? La primera identidad es el yo. Y por eso un niño de 2, 3 años, por ejemplo, no puede compartir, no sabe compartir sus juguetes. Porque apenas se está formando quién soy yo. Entonces, todo lo que me pertenece a mí es mío. Y no hay esta, no hay todavía esta posibilidad de discernir y de decir, bueno, te doy a ti. Puedo compartir, esto puede ser mío y esto puede ser tuyo, ¿no? Todo es mío. Y es parte de nuestra experiencia, ¿no? La segunda parte de la vida, que es desde la Edad Media hasta la muerte, y un poco más allá también, es una exhalación, es dejar ir. Venimos acá, primero es acumular, ¿no? Acumular carrera, acumular dinero, acumular experiencias, acumular propiedades, casa, lo que sea, ¿no? Y la segunda parte es, bueno, de hecho, todo esto no se va a ir conmigo. Entonces es aprender a dejar ir y a liberarse. Y esa es una preparación para la gran liberación que es la muerte, ¿no? Es cuando el alma se libera de todos los apegos que hay aquí en este mundo. Y es muy interesante ver la vida desde esta perspectiva, ¿no? Una inhalación, una exhalación. ¿En qué momento estoy ahora? Si estoy más allá de la Edad Media, bueno, sigo tratando de inhalar, sigo tratando de acumular, sigo aterrizando, o ya estoy bien aterrizado dentro de mi cuerpo, ¿no? Aterrizamos dentro del cuerpo. Porque para el alma también es una experiencia diferente, ¿no? Interesante. Venir a un cuerpo humano, tal vez es la primera vez que llego a un cuerpo humano. Entonces hay que aprender a cómo funciona. ¿Cómo me relaciono yo con mi cuerpo? ¿Quién soy yo, no? ¿Cómo me acepto yo a mí mismo? Porque parte del juego es que yo, el alma, en ese contrato que hizo con Dios allá en la nube, es el alma escogió las condiciones. El alma elige qué cuerpo, qué familia, qué año nacer, en qué país, en qué situación, si es que tienen hermanos más grandes o no, si es que están separados o juntos, si es que van a vivir a través de algo, ya estando aquí. Todo esto de acuerdo a su destino. ¿Sí? El alma en ese momento en que todavía no sabe a qué planeta, cómo va a ser todo, escoge el destino, escoge cuáles son las cosas o las experiencias que tiene que atravesar, los karmas que tiene que vivir para llegar al punto B. ¿Sí? Que es, idealmente, todo este trayecto de la vida va a ser un trayecto de liberación de karma. En lugar de producir más karma, va a ser que, bueno, aunque sea un poquito menos, me voy con menos carga. En lugar de acumular más karmas, ¿no?
Y poco a poco, idealmente, en cada vida aprendemos a liberar más karma, comprendemos cómo servirnos y servir a los demás para vivir una vida en Dharma, ¿no? El Dharma es liberar el karma. Y para cuando lleguemos a nuestra última vida de todas estas 8.4 millones de vidas, que la última vida sea la vida de una liberación dentro de la vida, lo que llamamos el Jivan Mukti, que es liberarse dentro de la vida. Y muchos grandes maestros que conocemos, ¿no?, lo han hecho, y eso es porque por eso comparten sus experiencias. Jesús lo hizo, el Buda lo hizo. ¿Cómo vivir en armonía? ¿Cómo vivir? ¿Cuál es? Y ellos crearon un Dharma, ¿no? Ellos nos dan la guía para cómo vivir una vida en la que no creemos más karma. Entonces, a través de esto, ya veo que hay una pregunta, ahorita en un momento voy a eso. ¿Cómo nuestras relaciones de familia, de pareja, nuestras experiencias dentro de una familia, ya sea en mi infancia o ahora como madre o padre o pareja, cómo puedo hacer que mis relaciones me liberen del karma en lugar de crear más karma? Es la pregunta del millón de dólares. Porque no hay una respuesta. Así como cada relación es muy personal, es importante solamente tener esta perspectiva de cómo, qué es lo que yo necesito hacer para que mi relación, que tal vez es conflictiva en el momento, pueda tener una transformación de mi karma y del karma que tenemos entre uno y otro. Porque estas relaciones que hemos elegido en el nivel del alma son esos contratos que tenemos, de que tú vas a ser mi hermana y yo seré tu hermana, y tal vez tenemos un conflicto y un problema muy grande. Esos karmas están allí para ayudarnos a ver ayudarnos como a ver la perspectiva más grande. Son como pequeñas pruebas que nos ayudan a ganar más experiencia en el juego. Digamos que toda esta vida es un juego, como un juego de computadora, ¿no? Un videojuego en el que vas juntando experiencias, ¿no? Puntos de experiencia. Entonces, si vas al nivel 1, pues apenas tendrás una herramienta, tal vez tienes un martillo y eso es todo lo que tienes. Vas y rompes, no sé de qué será el juego, pero si vas y rompes ladrillos y al final puedes comprar con tu dinero que vas ganando, puedes comprarte ya no solo un martillo, puedes comprarte una espada. Ya llegas al nivel 2. Y ahora con esa espada puedes hacer más, ¿no? Y al tercer, cuarto nivel puedes construir un castillo y tener súbditos y de a saber qué más. Es lo mismo en la vida, ¿no? Las experiencias nos van dando técnicas, nos van dando herramientas, cómo atravesar experiencias más fuertes que van a venir después, ¿no? Y entonces es este clave, el poder liberarnos de ese karma que tenemos. Porque una de las claves que nos dice, esto es parte del nivel 2 de Kundalini Yoga, sobre relaciones, todas las relaciones que tenemos
tienen tres, tres puntos, o los podemos llamar tres pilares, o tres partes básicas. Uno es el apego. Hay toda una teoría sobre el apego, ¿no? Lo que le llaman el attachment parenting, que es, por ejemplo, un niño tiene que apegarse a sus padres, tiene que arraigarse para poder soltarse después. ¿Sí? Uno ve a un niño de un año que corre lejos de la madre y se va, tiene un límite. Cuando siente que va más allá del límite, regresa. ¿Sí? Cada vez más vamos alejándonos un poco más. Pero tenemos que tener ese fundamento, ese cimiento. Entonces, necesitamos apegarnos a nuestra relación. Eso es importante. Pero hay que tener un balance en el apego. ¿Sí? El segundo pilar o componente de la relación es la pasión. Y una pasión no solamente de una manera sexual, sino una pasión, podemos estar apasionados en una relación de una amistad. ¿Y cuánta pasión hay en una relación? Eso es fundamental. Puede haber una relación muy armoniosa en pareja, pero que no hay pasión. ¿Sí? Entonces, El tercer componente sería la intimidad. Entonces tenemos apego, pasión e intimidad. Y uno puede analizar sus relaciones, por ejemplo, con mi padre o con mi madre. ¿Qué tanta intimidad tengo yo ahí? Puede que no haya intimidad, puede que haya mucha intimidad. Sí, la intimidad sería como, ¿qué tanto me abro yo en esta relación? ¿Puedo yo contarle a mi padre o mi madre realmente lo que sucede en mi vida? O solamente, digo, puede ser que la relación con mi padre sea más armoniosa cuando hay muy poca intimidad. Y puede que platiquemos muy armoniosamente sobre el clima, sobre qué sucede en la política, pero no puedo yo entrar a pláticas muy personales. Y está bien, ¿no? Solo lo importante es ser consciente. ¿Cuál es el contrato entre esta relación? ¿Hay una intimidad? ¿Cuál es el nivel de la intimidad? ¿Cuál es el nivel de la pasión? ¿Cuál es el nivel de la apego? Por ejemplo, hay personas, hay relaciones de pareja que están divorciados, que hay una pasión inmensa, que se transforma en odio. Entonces, después de años y años de estar separados, se siguen odiando con un amor muy grande. Sí, un odio apasionado. ¿Qué tanto esa pasión es kármica o dármica? ¿Sí? O esa intimidad. ¿Sí? O ese apego. ¿Es un apego sano, como el de un niño pequeño que necesita a su madre, o es un apego que no es sano? ¿Sí? Porque el alma cuando aterriza, y sobre todo en el momento del parto y los primeros años, ¿no?, el parto, hay un sentimiento de separación muy grande, que todos lo sentimos. Físicamente, porque al estar dentro del vientre de la madre, no tenemos ninguna necesidad, ¿no?, física. No tenemos ni frío ni calor, la temperatura siempre está ideal. No tenemos necesidad de comer o de tomar, porque siempre todo se nos da, ¿no?, a través del cordón umbilical. No hay necesidad de estar contenidos, porque estamos contenidos 24 horas al día.
Entonces, al salir de ese contenedor, la experiencia de un alma, dependiendo su camino, su karma, su destino, es una experiencia de separación. Algunas personas más que otras, pero siempre hay esa añoranza, esa tristeza de dejar el uno, porque dentro de la madre somos uno. Y convertirme en yo. ¿Sí? Del uno se separa y se crea esa tensión, esa añoranza. Y entonces ahora hay dos. Ahora está la madre y el bebé. Entonces el bebé siempre va a querer tratar de regresar a esa unidad que es el uno. Y bueno, es la leche materna, es el estar en brazos, es el estar en el aura de la madre, es lo que sea, ¿no? Es estar, regresar a esa unidad. Y todo esto, cada relación en la que entramos de pareja, es también es el querer estar unido, el querer ser uno, de que el dos sea uno. ¿Sí? Es regresar a esa... cada una de tus células tienes esa experiencia de qué era esa belleza de ser uno. Pero estando aquí en esta vida humana, siempre vamos a tener esa tristeza porque estamos separados. Parte del juego de la vida es esta separación. Y es el que hay que encontrar la unidad a través de la separación. Entonces, hay que experimentar la separación y el dolor que eso trae, porque es doloroso, nacer es doloroso. No solo, o sea, no solo dar a luz es doloroso, sino para el bebé es una experiencia en su cuerpo mental y su cuerpo sutil de un dolor muy grande, porque ahora entra al desconocido. Así como vemos la muerte, que es algo que es una puerta, ¿no? Que cruzar, no sabemos qué hay del otro lado. Podemos tener una idea, pero la experiencia no la vamos a tener hasta que lo vivamos. De la misma manera, el bebé cuando nace no sabe qué hay del otro lado. Si me van a estar esperando, si voy a estar solo, si va a doler o así. ¿Qué? Entonces, cuando nacemos todos hemos experimentado ese dolor que ahora, bueno, dentro de mí, en mi estómago, siento un dolor inmenso, ¿no? Es como tener un monstruo dentro de ahí y eso se llama hambre o se llama sed. Le damos palabras, ¿no? Le damos nombres. Pero un bebé no sabe qué es esto y ese es un dolor muy grande. Y dénmelo y pues, voy a llorar porque me duele. Entonces es mucho este dolor de la separación que experimentamos durante los primeros días, meses, años, ¿no? Dependiendo de cuánto se nos escuche, ¿no? Cuánto se nos calmen las necesidades. Para un bebé, la necesidad primordial es que mis necesidades estén completas, ¿no? El frío, calor, el estar contenido así, el estar en los brazos de la madre, del padre, es lo mismo, el mismo sentimiento que yo tenía cuando estaba dentro del vientre. Entonces, es un sentimiento que queremos repetir y queremos experimentar de nuevo en la vida. Estoy un poco viendo las preguntas que han puesto aquí. Me gustaría terminar un poco más al nivel global y luego podemos ir a específico. ¿Ok? Entonces, regreso un poco a ese punto de que el alma escogió dónde nacer, cómo nacer. Sí, uno como madre esto es difícil porque uno, por ejemplo, tiene una idea del parto natural o el parto en casa o lo que quiera que sea,
Y al final termina en cesárea o termina en forceps, lo que sea. Y lo que no nos damos cuenta es que en realidad en el contrato que tiene el alma con Dios, está ya escrito cómo, cuál es la experiencia que tengo que yo vivir. Uno como madre pone la intención, ¿no? Me gustaría que todo fuera armoniosamente y de esta manera, ¿no? Le damos una forma. Pero también es un poco dejar ir, ¿no? El ser madre o padre es también aprender a dejar ir, porque desde el segundo día de vida los niños crecen y cada quien se va a ir a hacer su destino. No son tuyos, nunca son nuestros. Nosotros somos guías. Y podemos darlo todo lo que nosotros podemos dar, pero aún así tienen cada uno su destino. Entonces esto comienza desde el embarazo y el parto. El alma escoge también, si voy muy rápido, digan, podemos pararnos en algún punto. El alma escoge cuándo nacer y de quién nacer. Y la familia, todas las situaciones. Y cada experiencia que tenemos en la vida es parte del juego, del show, a lo que venimos aquí es transformarlas en experiencias como en ladrillos en los que yo voy construyendo mi conciencia y mi fortaleza interior. Y eso es lo que Yogi Bhajan decía, ¿no? De hecho, la belleza del Kundalini Yoga es que nos da este coraje, esta valentía de atravesar lo que sea que atravesemos con un espíritu elevado, lo que llamamos Cherdi Kala. Y una frase muy importante para mí de Yogi Bhajan, que dice, lo que no es importante qué vida llevas, ¿no? No importa la vida, cómo es la vida, qué tipo de vida, que si eres pobre, si eres rico, ¿no? No importa la vida, sino lo que importa es el coraje o la valentía que le pones tú a tu vida. Si es que naces en un hoyo y que eres la persona más pobre, con más hambre del mundo, bueno, ¿qué es lo que tú haces con esa experiencia? ¿La usas como un ladrillo para construir sobre eso? ¿O te quedas en esa experiencia de ser víctima? ¿Sí? Y hay maestros muy grandes que han atravesado experiencias terribles durante su infancia, durante su vida. Y eso es lo que los ha hecho fuertes. Como la experiencia que yo compartí, ¿no? Ahora al principio. Es muy importante el que conscientemente transformemos cada experiencia de karma en un dharma. En qué es lo que está, primero que nada, ¿no? Esta experiencia es dar gracias al alma, a Dios, al destino que me ha traído a este punto que realmente este tipo de experiencias fuertes como cómo me va a hacer esto crecer como persona, como humano, como madre, pareja. Y cuál es lo importante es cómo le saco yo extraer el tesoro de esta experiencia. ¿Sí? Toda la vida es un camino y todas las me imagino que lo han escuchado anteriormente, ¿no? El camino del héroe.
todas las fábulas que existen en el mundo, todos los mitos, ¿no? La mitología de diferentes culturas, siempre nos hablan de cómo el héroe atraviesa un camino. Hay una pregunta acá, ¿verdad? Un momento. ¿Cómo tenemos que atravesar 7 mares, atravesar el infierno, atravesar continentes y matar 1000 demonios y dragones y todo para encontrar el tesoro? Y al final, al descubrir el tesoro, descubrimos que el tesoro está dentro de mí. Pero tuvimos que atravesar los 7 mares, ¿no? Para aprender que realmente todo está dentro de uno mismo. Y es al hacer ese camino, eso es lo que me hace madurar, es lo que me hace crecer. Entonces, el transformar la experiencia, y es importante reconocer que cuando estamos en un cruce de caminos, ¿no? Que no sabemos para dónde ir, no sé. Eso es también parte de la experiencia humana, que llegamos a un momento de confusión, de no ver bien hacia dónde me lleva la vida. Eso es normal y es en ese momento en que dejamos de ir al control, ¿no? También es parte de parte importante de cómo entrenar la mente a ver Dios dentro de la experiencia, no a ver el alma dentro del cuerpo, es que no todo está bajo mi control. Como persona, como humano, como madre, como pareja. Y es este, lo que llama Dios, Yogi Bhajan también, el 40% de cualquier situación, 40% está bajo mi control. O sea que mi 100%, yo lo que pongo, por ejemplo, en mi relación de pareja, todo mi esfuerzo es solamente el 40%. ¿Sí? O como madre, lo mismo. Mi 100% que yo les doy a mis hijos, en la perspectiva del universo, de hecho, es solamente el 40%. 60%, que es más de la mitad. Eso es confianza en el universo. Ese es el destino de mis hijos. Eso es su experiencia que tiene que atravesar. Y no está nada bajo nuestro control. Muchas veces queremos controlar todo, ¿no? Y al controlarlo estamos es una contracción. Estamos como cuando protegemos demasiado a nuestros hijos. No puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no agarres esto, no vayas allá, no toques aquí, no vayas allá. Entonces, no le estamos dando la experiencia, ¿no? Que debe tener. Hay siempre debe haber esta relación del 40-60. 40% es lo que yo puedo hacer en mi capacidad como persona limitada, porque soy limitada, ¿no? Y el 60% es una confianza que tengo que tener al universo y al destino del hijo y a su propia experiencia, que es parte de algo que deben vivir. Aún las experiencias dolorosas, como por ejemplo es un divorcio, como es por ejemplo perder a alguien, como es tomar decisiones fuertes, que de hecho, es tener esta confianza que Dios, no lo divino, es el contrato divino. Es parte de lo que debemos atravesar. ¿Sí? Vamos a ver, aquí ya hay 2 o 3 preguntas. Bien, las voy a leer y seguimos
tomando en cuenta estas preguntas, seguimos con el tema. Yo estoy, Govinda escribe aquí, yo estoy separada desde hace 5 años trabajando y desapegué gracias al yoga. Pero él siempre está enojado. ¿Qué es karma? Pido rezo para que perdone si me he equivocado. Marcelo está enojado. Ok, hablas de tu pareja, me imagino. Tenemos 2 niños. Creo en cada encuentro armonía, a pesar de sus caras de palabrotas. Y voy a seguir porque tienes aquí otra tú también. Agradezco este transformar la experiencia. Debo tomar un camino nuevo. Espero tener ese coraje. Ok. Bueno, es lo mismo que estamos diciendo. Hola, mi amor. Voy a leer también la otra pregunta. ¿Qué estás haciendo, ma? Qué gran enseñanza la muerte de mi hijo. Mi marido falleció hace 3 años en una enfermedad degenerativa y en un momento me culpó de su enfermedad, porque antes de enfermedarse yo necesitaba distancia ante su continua demanda. No encontramos el equilibrio en la intimidad. La experiencia de su enfermedad y muerte fue muy dura. Y aunque en mi alma siento un profundo agradecimiento por lo vivido, una parte de mí sigue sintiéndose culpable. Este es otro tema, ¿no? La culpa. La culpa que tenemos siendo madres, siendo en relación a alguien. Será con mi padre, con mi madre, como aquí comparte Shakti Prem. Culpa por alguna experiencia. Bueno, si vemos todo esto desde una perspectiva elevada del alma, la culpa no tiene cabida. La culpa es algo que creamos nosotros aquí. Yogi Bhajan lo explicó como una polaridad. La culpa es de hecho, es un proceso kármico de apego. De que yo siento que es mi culpa que algo sucedió, en lugar de ver como la perspectiva, es como zoom out, ¿no? Es alejarse de mi propia experiencia dentro de esta relación, sino ver el camino un poco más, con más distancia. Y ver, bueno, dejar es desapegarse. Y la palabra que Yogi Bhajan usó es tener la responsabilidad. Culpabilidad o responsabilidad. Responsabilidad significa la habilidad de ser responsable por las propias decisiones y por este 40% que es parte de tu experiencia. ¿Sí? La habilidad de responder quiere decir estar presente. Y claro, lo podemos... mentalmente, una experiencia que sucedió como ahora tú compartes aquí, es, podemos analizar desde ahora, desde esta perspectiva donde estoy ahora en mi camino de la vida, ver el pasado y decir, bueno, sí, podía haberlo hecho de otra manera. Podía haber solucionado esta situación de esta manera, teniendo ahora las experiencias que tengo ahora. Pero nunca podemos regresarnos a ese momento. Entonces, culparnos por algo que sucedió antes no tiene cabida en una, digamos, en cuanto a relación a que, qué es lo que yo puedo aprender de esa experiencia. Y recordar siempre que si estamos hablando de algo que sucedió en el pasado, siempre tenemos la posibilidad de sanar la relación con el evento que sucedió en el pasado.
Vamos a explicar un poquito más a fondo esto. Digamos, la situación de que alguien muere de la familia. Puede ser un accidente o una forma trágica. Puede ser que parte de mí haya tenido la culpabilidad, ¿no? Mi decisión consciente es, ¿me quedo yo apegado a eso que sucedió? ¿Aún haya sido 100% mi culpa? ¿O puedo yo sanar mi relación con eso que sucedió? Esa es una relación también, que tiene intimidad, pasión y apego. La relación con el evento, ya haya sido el accidente o lo que sea, la muerte. Entonces, si yo me quedo apegado al evento, eso me va a robar prana, me va a robar energía. Y me va a, se va a quedar dentro de mi bagaje de karma. Entonces lo voy a cargar yo toda la vida. Y es lo que nos hace, nos roba la luz, ¿no? Porque por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa, ¿no? Así como decimos. ¿Necesito yo recordármelo todos los días que fue mi culpa que sucedió eso? ¿O puedo yo hacer las paces con eso dentro de mí y decir, sí, eso sucedió, ¿no? Parte del apego es que no queremos reconocer que sucedió eso. Queremos quedarnos en un programa en donde nos creamos la ilusión de que podía haber sucedido de una forma diferente. Pero lo que ya sucedió tenía que haber sucedido así, aunque haya sido una mala decisión. No, no había podido suceder de otra manera porque sucedió ya. No, lo que mi madre y mi padre siempre decían, el hubiera no existe. No podemos gastar energía en pensar cómo hubiera podido ser de otra manera, porque no hubiera podido ser de otra manera porque sucedió así. Entonces, la opción que tengo yo aquí en el presente, aquí ahora, haya sucedido eso ayer, haya sucedido eso hace 10, 20 años, es cómo puedo yo sanar la relación con eso. Una herramienta que ha sido muy importante para mí, y esto lo ha compartido Shiv Charan, es... y es una palabra que en el español se me va. Exhaustar. No sé si es una palabra, si lo entienden. Exhaustar esa fantasía o esa experiencia. ¿Qué significa esto? Es hacerlo de forma exhaustiva. Sí, sí. Es como si fuera una película, ¿no? La película que sucedió el accidente, o la película de lo que sucedió en el pasado. La vuelvo a poner en mi mente y la juego, ¿no? La dejo seguir, la veo consciente, completamente conscientemente. ¿Qué sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Dónde estaba? Para completarla de una manera exhaustiva, ¿sí? Y eso es un kriya, ¿no? Cada experiencia que hemos tenido en el pasado es un kriya. Lo que pasa es que cada kriya se convierte en karma cuando no lo terminamos, ¿no? Esa es la idea del karan kriya. Es terminar todos los karmas. Una de las herramientas es el kundalini yoga. Entonces, este karma que yo tengo incompleto, que llevo 20 años pensando en cómo hubiera podido ser diferente, que si es mi culpa, que si... hubiera yo podido haber hecho algo, bueno, ¿cómo completo yo ese kriya? Una de las maneras es jugar el juego de nuevo desde esa perspectiva consciente. Y puede ser, digo, lo hacemos muchas veces, eso a través de un terapia, ¿no? De terapia, de psicólogos. A ellos les contamos la historia, ¿no? Ellos están ahí preguntándonos, bueno, ¿qué sucedió y cómo sucedió? Realmente
no necesitamos tener otra persona, lo podemos contarlo a uno mismo. ¿Qué sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? Cuéntalo de nuevo. Cuéntatelo a ti mismo. Viéndote en el espejo, ¿no? Eso es lo que Yogi Bhajan decía. Cualquier cosa que estés atravesando, cualquier problema que tengas, vete al espejo y dítelo a ti mismo. Y grábate, ¿no? Esa era otra cosa que decía. Grábate el sonido y escúchate. Eso es muy poderoso. Vas a ver que no te vas a poder escuchar. Que es muy difícil escucharte a ti mismo. Primero que nada, no nos gusta ver nuestra voz, ¿no? Y segundo, escucharme, atravesar, ¿no? Decir un problema que es muy, muy, al que tengo mucho apego. Bueno, escúchate y grábate y vuélvete a grabar y vuélvete a escuchar hasta que termines ese cría, ¿sí? Lo quemas, ¿no? Lo estamos quemando. Llevarlo a exhaustarlo, eso quiere decir que lo estás quemando, ese karma. Entonces, podría ser a través de grabación, podría ser a través de contarte en el espejo, podría ser a través de hacer una película, ¿no? ¿Cuál es la forma que debe tomar? Ahí sí es muy personal, ¿no? Tal vez sería, si es algo que ha sucedido en la pareja, bueno, vamos a sentarnos y a decirnoslo de cara a cara, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Cuál es el problema? Es estar consciente en el momento y decir, eso que sucedió ya no es el presente, ¿no? Eso fue el pasado. Pero lo quiero seguir llevando en el presente. ¿Cómo es lo que lo voy a llevar? ¿Se va a convertir en mi tesoro o se va a convertir en mi karma? Si quiero que sea mi karma, pues voy a estar cargándolo todo el tiempo. Pero si quiero convertirlo en que sea mi tesoro, ¿qué es lo que necesito? Cambiar en mi relación a ello. ¿Cómo puedo yo usar las herramientas que tengo para elevarme a través de esa situación? Y bueno, esta experiencia que yo compartía, ¿no? Sobre cuando perdí mi hija, yo lo describí como, es una experiencia dolorosa, horrible, como lo quieras describir, pero que no se la deseo a nadie en el mundo perder a alguien querido. Pero aún así, es una experiencia la que todos tendríamos que atravesar, ¿no? Porque es algo que te deja crecer. Entonces, si es que estás atravesando una situación así dolorosa, bueno, ¿cómo la puedes hacer? Convertirte a ti en oro, convertirte en que esto sea una bendición, que sea, te cambie la vida. Bueno, vamos a ver qué más preguntas hay. Marilla, apego. Entiendo que no nos apegamos a la persona, sino a las emociones y a cómo nos encontramos cuando estamos con esta persona. Sí. El apego es, en parte, ¿cómo me hace sentir esa persona? Por ejemplo, una relación amorosa, lo que llamamos amor, la mayoría de las veces no es amor, sino es, me hace sentir bien estar contigo.
me hace, me crea una sensación de que estoy bien. Y eso es una relación, y ese es el apego, ¿no? Es una necesidad. Y no es que esté mal, no es que no es que no busquemos eso, pero hay que ser conscientes, ¿no? Que hay, esta es una necesidad que esa persona, ¿sí? La relación en pareja es, esta persona está llenando un rol que es una necesidad mía. ¿Cuál es la proyección que yo quiero tener a través de eso, ¿no? Y aquí, no, si hablamos un poco de esto, de las relaciones, Yogi Bhajan lo explicaba, tener una relación no es una A, ¿no? Hay veces que creemos tener, yo doy 100% esperando que la otra persona también dé 100%. Entonces, si la persona no da 100%, entonces yo tampoco doy 100%, entonces nos caemos, ¿no? Sería una relación, es una H que tienes así. Entonces, mi 100% es mi 100% porque yo estoy invirtiendo mi energía en esta relación. Y estoy en esta relación para... Primero, para conocerme a mí mismo, o sea, a través, en cada relación, sobre todo si hablamos de pareja o de familia, tengo que reconocerme a mí mismo, respetarme a mí mismo, amarme a mí mismo, y entonces entro en una relación sana. Y yo doy el 100% que puedo. Mi 100% puede que sea muy diferente a tu 100%, pero cada quien da su 100%. Y esa, la armonía entre un 100% y el otro 100% también puede cambiar, porque hay veces que yo necesito más soporte y tú me vas a ayudar, ¿sí? Sin esperar yo que me ayudes de la manera que yo, a mí me gusta, ¿verdad? Pero... Hay momentos en que la relación, si la relación podemos llamar, es como un chal, ¿no? Como una cadena o un enlace que uno jala y el otro jala. Y hay unas relaciones en que los dos jalamos para cada uno para un lado hasta que rompe. Es como un baile, ¿no? Es como un tango. Que uno va para un lado, otro para otro. Esa es la polaridad de la relación. Entonces, tiene un momento yo jalo, el otro tiene que ceder. En otro momento, él jala y yo tengo que ceder, ¿no? Es una relación entre... Siempre hay que dar y recibir. Lo que sucede es cuando... la relación se transforma en tóxica... Cuando todo el tiempo uno toma un rol y el otro toma el otro rol. Yo quiero recibir, recibir, recibir y nunca doy. O también sucede, ¿no? Cuando una persona da y da y da y da sin recibir, sin aprender a recibir. Entonces, siempre hay que tener eso es lo que crea la armonía en la familia. Cuando hay que aprender a escuchar cuando yo doy, cuando recibo. Porque también al dar yo años, ¿no? Digamos 10, 20 años de dar y dar y dar, y no recibir, no tomarme en cuenta mis necesidades, va a llegar un momento en que voy a tronar. Y voy a decir, hasta aquí. ¿No? Y todo eso comienza también por de dentro, ¿no? Entonces, la base de cualquier relación armoniosa siempre vas a ser tú. El conocerte a ti mismo. Y eso es lo que la yoga tanto nos da, ¿no?
¿Cuál es la relación más importante siempre va a ser con tu alma? ¿Con quién soy yo? Conocerme a profundidad, cuál es mi karma, cuál es mi dolor, cuál es mi destino, cuál es mi intención en esta relación, en esta vida. Hay una pregunta sobre las relaciones de los, ¿cómo sanar las relaciones con los padres? Primero hay que tomar en cuenta esto, ¿no? El alma escoge de quién nacer. Y aún lo disfuncional que haya sido la relación entre tu padre y madre, aún lo, si haya habido hasta violencia, ¿no? En la perspectiva del alma, no hay víctimas. No hay, sí, esto es kármico, el tener culpabilidad, ¿no? Alguien culpable y ¿cómo se dice? El agresor y la víctima. Esto es dentro del campo electromagnético del Maya y de la Tierra. Porque es una relación también tóxica, ¿no? Es lo que le llaman el bullying, ¿no? El maltratar. La persona que va a ser la víctima después se va a convertir en el agresor y eso nunca termina. Entonces, si lo vemos sin entrar en este juego del quién es el víctima y quién no, si lo veo como cuál es la experiencia que yo tenía que recibir de este padre o de esta madre, como un alma, si fue, por ejemplo, ser independiente, ¿no? Si fue el comprender, ¿cuál es la enseñanza que estaba escondida a través de esa experiencia dolorosa? Porque los tesoros siempre hay que, están enterrados, no están a la luz del día. Siempre hay que tomar en cuenta que hay que buscarlos. Y no es fácil siempre buscarlo, pero siempre va a ser un tesoro. A través de cada experiencia siempre va a haber un tesoro. A través de cada dolor, cada frustración, siempre hay algo que está escondido que es la luz. ¿Sí? Y siempre está relacionado con conocerte a ti mismo más profundamente. Y es el trabajo del perdón, ¿no? En Kundalini Yoga, y bueno, también en Karam Kriya, lo importante no es ver qué pasó, quién le hizo a quién, cómo sucedió, como en muchas terapias, ¿no? Es así. No siempre necesitamos saber por qué tuve que yo hacer eso, ¿no? El por qué es algo mental, sino es para qué. Qué es lo que yo necesitaba sacar de ahí y lo trabajamos en Kundalini, lo trabajamos a través del cuerpo físico. El quemar, ¿no? Usamos mucho esta respiración de fuego y todas estas herramientas que nos hacen quemar todo este enojo, este apego,
esta frustración, todo lo que tenemos dentro, lo quemamos a través de usarlo, de usar esa energía que es fuego y transformarla. Por eso muchas de las meditaciones que dio Yogi Bhajan, que están relacionadas con, por ejemplo, enojo de la infancia, dolor, se usa mucho estas respiraciones fuertes, ¿no? O las de renacimiento. Se usa mucho este fuego interno y fuerza, ¿no? Hay que ponerle pasión, porque es esa misma pasión con la que yo estoy relacionada con ese evento, que puede que yo sepa que haya sido, puede que no sepa, ¿no? Tal vez está en mi subconsciente. Tal vez haya sido antes de que yo nazca y nunca nadie me ha contado de esa situación, pero es algo que lo siento en mis células, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es trabajarlo, quemarlo a través del cuerpo físico, porque ahí es donde está la célula, la memoria celular. Y trabajar a través del poder del perdón. Y aún lo decimos así, es pre-perdonar. Perdonar antes de que haya sucedido. Perdonarlo desde antes de que suceda cualquier cosa, ¿no? Perdonar a la pareja, perdonar a uno mismo, perdonar al padre, a la madre. Y de hecho, dar gracias por habernos dado, que aunque parece ilógico, irresponsable, no sé, ¿no? Dar gracias al alma de la persona por haberme dado esa experiencia fuerte, dolorosa, para que yo pudiera crecer. ¿Sí? Entonces, dar gracias a la madre y al padre, que también tomar en cuenta que en su conciencia, en ese momento, nosotros no podemos regresar y ver cómo era, ¿no? Como que, ¿por qué se portaron de esa manera? ¿Por qué se comportaron conmigo de esa manera? ¿Por qué me criaron así o así? Entonces sería, es tener en nuestra conciencia, crear este estado de perdón. Decir, bueno, en ese momento ellos vieron todo lo que podían. Porque no tenían la conciencia, porque tenían otras necesidades, porque el mundo era diferente. Ellos hicieron todo lo que pudieron. ¿Sí? A ver, hay dos preguntas más. Marcela dice, tengo un amigo que hace 7 años, su papá se quitó la vida. Lleva ese dolor desde entonces. Él ahora tiene 35 años, me compartió su deseo de ver esa situación. Él ahora es padre y teme varias cosas por su vida también. Ok. Sí, es muy común. Un momento. Es muy común que revivamos nuestras experiencias de infancia con nuestros hijos. ¿Sí? Lo importante es sanarlo dentro de nuestra memoria celular. Podemos decir de alguna perspectiva que esa situación solo existe dentro de mi cuerpo. Ese evento que sucedió, ¿no? Digamos aquí, el suicidio de un padre, existe dentro de mis células, al yo revivir ese dolor.
¿Cómo puedo yo perdonar a mi padre por haber hecho algo que es impensable, ¿no? ¿Qué quieres tú? Y quiero compartir con ustedes las cinco cosas que hay que perdonar. No, un minuto. Toma otro poco, te lo has comido todo, muy sí. Ok. Y tienes más aquí. Toma. La primera cosa, ¿sí? Las cinco cosas que hay que perdonar en la vida. La primera, perdona a Dios que te separó de él mismo o de ella misma. Vale, perdonar a Dios. Y te creó como una criatura. Esto quiere decir perdonarme a mí mismo también, porque decidí venir a tomar un cuerpo humano, ¿no? Y perdonar a Dios a través de eso. Segunda, perdona tu destino, que es como es. Tu destino es tu destino, y lo único que puedes es realizarlo, llegar a él. Tercero, perdona los ambientes, el ambiente alrededor, ¿no? Las situaciones. Perdona los ambientes porque siempre te están retando, desafiando. Y la causa y el efecto que siempre están sucediendo. Lo repito una vez más. Perdona el ambiente, los ambientes que siempre están retando y desafiando, y la causa y efecto que siempre están sucediendo. Y cuarta, perdona tu capacidad, tu habilidad y tu dualidad, porque son limitadas. Tu capacidad para transformar, para procesar, tu habilidad, esto es lo mismo del 40%, ¿no? Todo es tu habilidad y tu dualidad son limitadas. Y la quinta.
Perdónate a ti mismo que tienes que atravesar todo esto. Eso es lo más importante. Perdónate a ti mismo que tienes que atravesar todo este camino. Sí, las cinco cosas que hay que perdonar. Entonces, esto es lo que nos hace, nos ayuda a comprender que venimos aquí a dejar ir, no a tomar, sino a dar. No puedo hablar porque ahora ya están aquí llorando. No sé si oyen el llanto. A ver, ¿qué más preguntas hay aquí? ¿Cómo sanar a nivel familiar y desde el Kundalini Yoga la relación de abuso sexual a una niña? Cuando la persona se quita la vida, ¿el alma cómo queda? Ah, repito las, ok. Repito las 3, 4, 3 y 5, perdón. Ok. Repito. Primero, la primera cosa es, perdona a Dios que te separó de él mismo o de ella misma y te creó como una criatura. Segundo, perdona el destino que es como es. Tu destino es tu destino y hay que atravesarlo. Tercero, y recibirlo. Tercero, perdona los ambientes que siempre te retan o te desafían. Y la causa y el efecto que siempre están sucediendo. Causa y efecto es este karma, ¿no? Que siempre estamos, estando aquí dentro del maya, siempre va a haber esta dualidad, esta polaridad. No podemos salir de esta polaridad, sino lo que es el camino del yoga es encontrar el punto neutro entre un extremo y el otro extremo. Y el camino del Dharma es el caminar sobre este filo, ¿no? Es como caminar sobre el hilo, el filo de la espada, que en cualquier momento nos podemos caer de un lado a otro. Y hay que caminar balanceándonos, ¿no? Como en el circo que utilizan este palo muy grande al caminar sobre el hilo. Bueno, siempre se está moviendo un poco hacia allá y acá, y viene el aire y se mueve más. Y si te mueves y brincas, pues va a haber más ondeo en el hilo. Pero lo que hay que aprender en la vida es a aprender el balance dentro de este flujo. Porque si somos rígidos, tampoco vamos a atravesar el océano, ¿no?, de la vida. No vamos a cruzar de punto A a punto B, porque siendo rígidos, caminando en un hilo, te vas a caer en el primer momento en que se mueva. Entonces, es tener el control dentro del flujo, ¿sí? También si fluimos demasiado sin control, nos vamos a caer hacia un lado o hacia el otro, ¿no? O hacia la emoción. Tercero. Cuarto, perdona tu capacidad, tu habilidad y tu dualidad, porque son limitados. Sí, la belleza de confiar en el infinito. Confiar en tu ser superior, confiar en tu destino, confiar en que hay
Hay un poder más grande, llámalo Dios, llámalo energía, llámalo naturaleza o vida. Hay un poder más grande que está fuera del control de uno. Y es el aprender a no ser perfeccionista, ¿no? Yogi Payan lo dijo, que somos como humanos, somos imperfectamente perfectos. Imperfectamente perfectos. Dentro de nuestras imperfecciones somos perfectos. Entonces, eso es el perdón, ¿no? El último es perdónate a ti mismo, que tienes que atravesarlo. Y eso es lo más importante. Y la naturaleza misma, ¿no? Las leyes de la naturaleza hay un margen de error, siempre hay un margen de error. Si hago algo, ¿no? Si sucede algo, como aquí hay una situación, ¿no? De abuso sexual, o si yo hago algo que después me arrepiento, ¿no? Que después yo sé que no fue una manera consciente. Que podía haberlo dicho de una manera diferente, ¿no? Gritarle a mis hijos o reaccionar, lo que sea. Bueno, primeramente que nada, ¿me puedo yo perdonar a mí mismo por atravesar esa situación? Ya haya sido yo el que agredí a alguien o el que recibí una agresión, ¿no? Aquí está la relación de abuso sexual a una niña. O el quitarse la vida, ¿no? En un momento vamos a eso del alma como queda. ¿Puedo yo perdonarme a mí mismo por esta experiencia que tuve que atravesar? ¿Y puedo yo, ¿no? Perdonar a esa otra persona que haya sido el agresor. Perdonar al alma de la persona, porque el alma, el otro y yo somos uno. No hay diferencia. El otro es el alma. Si yo puedo ver el alma dentro de mí, ¿puedo yo ver el alma dentro del otro? Y claro, no quiere decir que lo dejas hacer lo que quiera, ¿no? Lo dejas agredirte de nuevo. Pero ¿puedo yo ver el dolor de esa persona que tuvo que agredirme a mí? ¿Qué puede ser su dolor tan grande como un alma en el nivel del alma? ¿Y yo perdonar a esa alma? ¿Puedo yo transformar a esa persona a través de esto? Esto es parte de lo que llaman la justicia restauradora, ¿no? Las personas que han cometido crímenes muy grandes es a través de ver que también son personas, no verlos solo como criminales, sino ver cuál es el alma y el dolor que ellos tienen y a través de eso sanar. ¿No? Sanar esas heridas. Y bueno, ¿cómo la persona que se quita la vida, el alma, cómo queda? El nombre de la justicia restaurativa o restauradora, algo así. Restorative justice en inglés. Es una técnica muy bonita de cómo sanar a la gente que ha cometido crímenes. Y a través de la familia también, ¿no? De la familia de las víctimas. ¿Sí? Lo que habla la ciencia yógica de qué sucede después de la vida, es, bueno, primero que nada regresamos a casa, ¿no? La idea es, durante la vida tenemos este prana para poder liberarnos de nuestros karmas y que sea la última vez que reencarnamos y regresar allá con Dios, ¿no? En esa nube que estábamos y regresar a cantar las alabanzas, ¿no? La cantar, a estar siempre en esta, en la armonía pura y en el sentimiento de
de divinidad. Cuando una vida se quite el alma, cuando una persona se quite el alma, la vida de un suicidio, hay muchas maneras se puede ser, ¿no? Si lo queremos tratar de explicar de una manera racional. La verdad es que nunca vamos a saber cuál era el contrato del alma y Dios. Parte de lo que dice el trabajo de energía en Kundalini Yoga es que si tú te quitas la vida, estás cortando el prana antes de su tiempo, ¿no? Pero lo podemos ver desde otra perspectiva también, que es, digo, bueno, hay diferentes tipos de muerte. Hay muertes por accidente, ¿sí? Un choque, por ejemplo. Hay muertes de cortarse el prana antes de tiempo. Y hay muerte a través de liberación, ¿no? Entonces, nosotros, las demás personas que estamos aquí, podemos verlo a través de nuestra perspectiva, que es limitada mental, que tenemos. Pero la realidad entre el contrato del alma y Dios, no lo vamos a saber finalmente si fue un accidente o se liberó en ese momento en que sucedió el accidente. Pero sí, el suicidio, si lo racionalizamos a través de lo que dice la yoga, ¿no? Nosotros vivimos a través de prana. Nuestra vida desde que comienza hasta que termina, siempre es vivimos a través de la respiración, vivimos a través de cuánta energía hay en nuestra vida. En el momento en que prana se termina, ya no hay más vida. ¿Sí? El prana que es el mismo prana que corre a través de los animales, de las plantas, de la comida, ¿no? Lo recibimos a través de la comida o del aire. Ahora, si nosotros decidimos cortar el prana antes de que termine, recuerdo lo que acabamos de hablar, no vamos a saber bien si se terminó el prana o lo cortamos. Eso no lo vamos a explicar a través de nuestra mente. Pero el decidir cortar el prana antes de tiempo, sí tiene implicaciones que el alma no puede liberarse de la manera más natural, ¿no? Entonces tiene que quemar ese prana que le quedó, digamos, ¿no? Si le quedó ese un poco de prana todavía por vivir, ese prana hay que quemarlo de alguna manera. Si no está el cuerpo físico, ese prana tiene que quemarse de alguna manera. Y por eso es que lo que llamamos, ¿no?, fantasmas, ¿no?, las almas que no tienen cuerpo, que están atoradas aquí en esta vida, tardan muchos años, mucho más tiempo en liberarse, y algunas se quedan como apegadas a ciertos lugares, a ciertas personas, porque necesitan ayuda para liberarse. Entonces nosotros, como humanos con cuerpo, podemos ayudarles a través de la oración, a través del perdón, ¿no? Si está alguien cercano, podemos, pero realmente, conscientemente perdonarlos por haberlo hecho así. Eso toma mucha, mucha fuerza, mucha valentía y coraje. Podemos ayudarlos. Y por ejemplo, el cantar Akal, ¿no? En Kundalini Yoga tenemos esta meditación o canto para liberar al alma, cantando Akal. Lo cantas mínimo 5 veces para liberarse de los 5 elementos. Akal, en postura de oración.
Acá. Vamos a hacerlo ahora, ¿quieren? Vamos a liberar. A liberar las almas que estén atoradas, apegadas dentro de este campo electromagnético de la Tierra. Siéntate con la espalda recta. Y nuestra intención es que se liberen las almas que necesiten ser liberadas y que lleguen, encuentren su camino de regreso a casa. Inhala profundo. Acá. Usa el punto del ombligo, fuerza. Acá. Si es alguien apegado, cercano a ti, pon tu amor, pon tu pasión. Inhala. Acá. 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 Un último. Acá. Ese acá significa más allá de la muerte, más allá del del tiempo, Kal es tiempo y Akal es más allá. Entonces es como recordarle al alma que va más allá de aquí. No hay nada que hacer quedándose aquí apegado a esta materialidad. Entonces es mandarlos hacia arriba, atravesar los cinco éteres. Hay una frase muy linda. Que es parte de la tradición Sikh. En la tradición Sikh se utiliza el código de vida, digamos como el código de ética que tenemos en convenio. Se llama Rehit Mariada. Y eso significa vivir recordando la muerte. Entonces, cada día, cada respiración, así como lo comenzamos, ¿no? Respirar, inhalar, exhalar, es dejar ir. Cada momento de la vida, cada día y noche, podemos vivir en recordando que todo esto es limitado, que un día siempre vamos a tener que dejar ir. Entonces, cada vez que exhalamos, cada noche, podemos prepararnos para la muerte, podemos prepararnos para dejar ir completamente, ¿no? Y esa es una sanación muy grande. La muerte es la sanación más profunda que existe, porque ahí sí te tienes que dejar ir, ahí sí no hay nada de otra, de que te quedas apegado, ¿no? Entonces, hay que practicar, ¿no? Que cada día sea una experiencia, una enseñanza de cómo vivir sin apegos. Sin apegos en mis relaciones, sin esperar, no, las expectativas. Sin tener expectativas de cómo tiene que ser el otro, cómo tiene que ser mi pareja, cómo tiene que ser mi hijo.
o cómo tengo que ser yo en la pareja, ¿no? Es estar, recordar la muerte significa estar siempre en contacto con la vida misma, con estar presente aquí y ahora. Si dentro de 5, 10 minutos tengo que dejar mi cuerpo, bueno, ¿qué es lo que realmente quiero hacer con estos 5 minutos? ¿Quiero seguir peleando con mi pareja? ¿Quiero seguir en una relación tóxica? ¿Quiero seguir preocupándome por la tarea o por las calificaciones de mi hijo? ¿No? ¿Qué es lo que realmente quiero en la vida? ¿No? Regresamos a lo de las prioridades. ¿Sí? ¿Cuáles son realmente mis prioridades? Si puede que mañana yo ya no esté en esta vida. ¿Cómo quiero dejar yo el mundo? ¿Cómo quiero que mis hijos recuerden que yo sea, que yo era? ¿Que yo estaba gritando todo el tiempo porque está tirada toda la casa? Que sí, mi casa está toda tirada. Porque no es una prioridad en mi casa. Prefiero jugar con mis hijos a alzar. Entonces, ¿cuál es realmente lo más importante, ¿no? en tu vida? Y en mi relación conmigo mismo. ¿Sí? Prefiero tener tiempo para tomarme un té, para platicar un poco, para ver una buena película con mi marido, o pasar la tarde discutiendo. Una de las herramientas también que yo pienso más importantes de las enseñanzas de Yogi Bhajan es el tener un altar. En un altar físico y un altar simbólico. ¿Qué significa esto? Tener una referencia. ¿Cuál es tu referencia en la vida? Cuando hablamos de religiones, bueno, muchas veces la religión te da la referencia, ¿no? Y te da el altar. Si tú eres cristiano, católico, bueno, entonces Jesús, la Trinidad y sus enseñanzas, ¿no? Son tus principios y en tu altar, bueno, tú tienes la imagen de Jesús o de quien sea que sea la deidad a la que tú te relacionas. Pero lo que es importante es tener esa referencia superior, ya sea a través de una religión o ya sea a través de una espiritualidad que tú consideres, qué es lo que tú honras, qué es lo que tú creas o consideras más elevado a ti, a qué es lo que le haces una reverencia, ¿no? ¿A qué te inclinas? Puede que sea la naturaleza misma, ¿no? Puede que sea la vida que es lo que nos crea. Y eso es Dios, eso es Dios. Entonces, Dios tiene muchas formas, Dios tiene muchos nombres. Bueno, ¿cuál es el que tú te relacionas? Puede ser como en las enseñanzas de Steiner, ¿no? De Waldorf, que bueno, está un poco relacionado con la cristianidad, pero también los niños en la ecuación hacen un altar con la naturaleza, ¿no? Si es que es el otoño, bueno, traemos hojas, o traemos piedras, o ponemos los 5 elementos ahí. O hacemos una carta y la ponemos en el altar. El altar significa tener una referencia que algo que es más grande que yo, ¿no? Y que está fuera de mi control. Tener algo al que le doy mi cabeza. Y eso es lo que crea una devoción, ¿no? También lo que concretamente Yogi Bhajan lo explicó, cuando tienes hijos en la casa, cuando tienes niños, que los niños sepan que tú no eres todo. Porque bueno, los padres siempre van a ser pues la autoridad, ¿no? En la casa. Pero si los padres tienen una autoridad más grande, si hay algo a lo que tú te inclinas, los hijos van a aprender que puedo yo permitirme ser imperfectamente perfecto,
que puedo, puedo yo, hay un margen de error, hay, puedo yo darme la, el privilegio, porque realmente es un privilegio, el privilegio de no saber a dónde ir, de no, no tener todas las respuestas, de confiar en algo superior, de tener ese lugar, es como de retiro, ¿no? Donde, donde doy mi cabeza y digo, bueno, hoy, hoy di todo lo que pude, aún no tengo respuesta, no sé qué hacer con este problema. Te lo dejo a ti y lo pones en el altar, ¿no? Y es ese dejar ir, es ese relajación que debe ser en la vida, ¿no? Que debe haber, no tenemos que tener un control de todo. Entonces es al yo hacer esta reverencia y dejar mi cabeza, ¿no? Hacer una reverencia o inclinarse, como la postura de bebé que tenemos en Kundalini Yoga, es, quiere decir que el corazón está más alto que la cabeza. ¿Sí? Normalmente la cabeza siempre está más arriba del corazón. Pero al hacer una reverencia y traer la frente al suelo, la mente se inclina hacia el corazón. El corazón toma poder. Y esa es la confianza en Dios o la vida misma, lo que la quieras llamar. Que es lo que guía a todas las relaciones, ¿no? Eso es lo más importante. Que venimos aquí a servir a través del amor mismo. Y de la devoción, ¿no? El tener un altar, el tener una referencia, una comunicación con Dios a través de una forma, la que forma que sea, quiere decir que yo sirvo a Dios, ¿no? Mi devoción, cada actividad que yo haga en mi vida, por ejemplo, el limpiar la casa, ¿no? El hacer la comida, el lavar los trastes, lo puedo hacer yo como un servicio a Dios, un servicio a mis hijos, a mi familia, a mí mismo y a Dios a través de eso, porque Dios está dentro de todos, ¿no? Entonces, cada actividad del día al día puede ser toda una meditación, una oración. Al lavar los trastes puedo estar yo enojado. ¿Por qué tengo que yo lavar los trastes? Porque todo el mundo tira en esta casa, porque nadie lava, ¿no? O transformarlo en bueno, esta, me relajo, primero que nada, ¿sí? Me creo este estado meditativo y cantar, ¿no? Dijo, yo iba a decir, la meditación más grande de una mujer es cantar, ¿no? Al servir a tus hijos, a través de todas las, todo lo que tenemos que hacer en el día, hombre, mujer, quien sea, es elévate, eleva tu conciencia al servir, al limpiar. Limpia tu casa como si fuera el templo dorado. ¿Sí? Límpialo con esa devoción de que estás sirviendo a Dios. Porque lo estás haciendo. ¿Sí? Es solo esa conciencia interna. Si crees que lo estás haciendo de mala gana y que no debes hacerlo tú, bueno, eso te va a crear más karma y vas a estar al final del día más enojado. Si lo haces a través de esta conciencia, ¿no? De esta actitud de servicio, de perdón, ¿no? Puede ser un kriya. Cada vez que te pones tú a limpiar, puede ser una transformación muy, muy profunda. Entonces, la idea es aplicar todo esto, ¿no? La conciencia de la yoga en tu vida, en tus actividades, en tus relaciones, ¿sí? ¿Cómo podemos llevar este kriya al final para que nos eleve, ¿no? Provoca, confronta y eleva.
cada relación debe ser también una elevación. Si no es una elevación, entonces, ¿cómo lo podemos transformar en eso? A ver, hay aquí un par más de preguntas. ¿Se puede cantar acá en meditación, aunque no sea dedicado a una persona específica? Por ejemplo, una casa cargada. Sí, claro. ¿Sí? Cuando sientas que hay vibraciones o alguna energía que quieres que se vaya, ¿no? Dejar ir. Llámalo fantasmas o como quieras. Se puede cantar acá, mandar, ayudarla, porque son almas que están atoradas, ¿no? Que necesitan de tu ayuda. Y hay una oración de los Sikh, lo voy a escribir aquí, se llama el Kirtan Sohila, que también puedes cantar para que se vayan, ¿no? Y esa es una, de hecho es una oración muy linda, es una canción que nos explica cómo dejar ir, cómo prepararnos para la muerte. Esa oración se canta en la tradición Sikh, se canta todas las noches. Es una manera de prepararte a dormir. Aquí está, Kirtan Sohila, aquí lo escribí. Y la letra es hermosa, ¿no? Una parte de ello describe cómo todo el mundo, lo que se llama el arti, como Nanak, Guru Nanak lo escribió, como todo el mundo, ¿no? No tenemos que recrear rituales vacíos, sino la naturaleza misma, este mundo, el sol, las estrellas, los árboles, la fragancia que da el bosque, es todo esto es el regalo que tiene Dios para elevarnos. Otra parte del Kirtan Sohila cuenta cómo es una, la muerte, el prepararse a la muerte, es cómo estoy preparándome para la unión entre mujer y hombre, ¿no? La unión de la boda. Entonces, el momento en que yo muera, mi esposo me está esperando, ¿no? Que es Dios. Entonces, estoy preparándome yo para ese casamiento. Para esa unión que es infinita. A ver, más una pregunta más acá. La solución a un determinado conflicto en una relación radica en el perdón hacia uno mismo, hacia la situación o experiencia y hacia la otra persona. Sí, claro. El primer perdón tienes que ser hacia ti y a la situación. Y perdonar a la otra persona. Sí. También no quiero que se entienda mal que solamente uno tiene que perdonar y no hacer nada más, ¿no? O sea, si hablamos, hay dos energías que son Shakti y Bhakti. Imagino que algunos lo han escuchado. Bhakti es esta devoción y el perdón, ¿no? Es el dejar ir. Es ver a Dios en todo. Como dice Yogi Bhajan, ¿no? Si no ves a Dios en todo, no ves a Dios en ningún lado. Eso es lo que llamamos Bhakti. Y del Bhakti tiene que nacer la energía que la llamamos Shakti. Y el Shakti es yo soy. ¿Sí? Lo que es la inhalación, ¿no? La exhalación, digamos, llamamos el Bhakti. Inhalación sería el Shakti. Esto es mío. Esta energía que yo recibo es mía. Es un parte, está relacionada con el ego, con quién soy yo, mi experiencia como persona en separación contigo. Digo, yo no soy, aunque dentro de ti y dentro de mí hay una luz y hay un alma y es la misma luz,
tenemos una identidad diferente, ¿no? Entonces, mi propia identidad también tengo que reconocerla. En mis necesidades tengo que reconocerlas y tengo que aceptarme a mí mismo, quién soy yo, en mi cuerpo y en mi experiencia, pero el Shakti quiere decir también que tengo que poner mis límites, ¿no? Cuando alguien está agrediendo, por ejemplo, eso no quiere decir que lo voy a dejar agredirme. Yo lo perdono, pero eso no quiere decir que voy a dejarle hacer lo que quiera conmigo. Entonces, es el Shakti es la fuerza que nos da la posibilidad de poner el límite y decir no, y tomar la espada y cortar lo que se debe de cortar, ¿no? Que es lo que hacemos con Kundalini Yoga, ¿no? Quemarlo, es decir, hasta aquí. Entonces, hay que encontrar el balance en eso. Entonces el perdón es una fuerza muy muy importante, pero aún así quiere decir, bueno, de ahora en adelante soy más sabia, ¿no? Recojo ese tesoro y ahora ¿qué voy a hacer con ese tesoro? Quiere decir que voy a prevenir una situación del mismo tipo. Autoridad sana en la familia. ¿Cómo ejercer una autoridad sana en la familia? Bueno, primero, digo, sí, no hay una sola fórmula, pero toda relación sana comienza en tener una relación contigo mismo, ¿sí? Y digo, esta pregunta está un poco abierta, pero autoridad, yo diría, más bien, no es tanto quién es la persona que tiene la autoridad y quién no. La relación en familia es como una red. Y hay necesidades que hay que cubrirse. Hay personas que tienen más necesidades que otros, ¿no? Por ejemplo, los niños, bueno, a ellos hay que darles de comer y lo demás, ¿no? Entonces se tiene que mover junto. Tiene que haber flexibilidad en esa red para tomar en cuenta las necesidades de todos y tener ciertas reglas que hemos acordado entre todos. Sí, una autoridad sana yo no considero cuando solamente, por ejemplo, los padres son los que ponen reglas, sino es también tomar en cuenta a los niños, ¿no? Y poner las reglas, que todos estemos de acuerdo en cuáles reglas hay en la casa. ¿Sí? Entonces, hay, por ejemplo, en mi casa hay ciertas reglas. Una de las reglas más importantes es que eso es también todas las reglas son para todos los integrantes de la familia, no solo para los niños, no es una jerarquía, es una coexistencia en el hogar. Entonces, lo que nosotros creemos muy importante en mi familia, no quiere decir que sea la única manera, pero es que nadie tiene que hacer algo si no está motivado por hacerlo. Puede que se oiga muy radical, pero si no tengo la motivación de hacerlo, no hay por qué hacerlo, ¿no? Como, por ejemplo, el estudiar. Sí, otro tema, pero de interés podemos hablar de este otro día. Nosotros hacemos homeschooling, los niños están en casa y aquí estudiamos. Y yo creo, bueno, los dos, mi marido también,
yo, a mí se me hace imposible ponerme a estudiar, a aprender algo, si no tengo la motivación de hacerlo. Entonces, ¿cómo puedo yo pedirle a mis hijos que estudien algo o que hagan algo sin tener una motivación, una intención, que sientan que es porque ellos lo quieren hacer? A mí no me gustaría que me pusieran a hacer algo porque alguien dice que eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿por qué le voy a imponer yo algo a alguien, ¿no? Ya sea mi marido. Y eso ha traído conflictos, obviamente, pero creemos que es importante que haya siempre una motivación personal por hacer algo. Entonces, ¿cómo puedo crear yo esa motivación dentro de mi hijo para aprender algo? ¿Sí? Y cuando lo hace en un día. No tengo que estar yo ahí diciéndolo. ¿Sí? En fin, lo importante es que creas las reglas en conjunto con todos los miembros de la familia. Claro, hay aún así, el rol de los padres es un rol de tener más sabiduría, ¿no? Uno viene, si vemos este mismo dibujo que yo di al principio, el rol del padre, de los padres, es traer la sabiduría del universo, ¿no? Es la línea de arriba hacia abajo. Tú tienes la experiencia ya de la vida. Entonces, es traer, bajar esa experiencia, dársela a los hijos. Y los hijos vienen de abajo, ¿no? Vienen de la tierra. Ellos están apenas aprendiendo cómo funciona aquí el planeta. Entonces, es elevarlos, darles la motivación para que sigan adelante y encuentren su camino. Es siempre una coexistencia. Y nunca a través de la imposición. Esto es la era acuariana. La era pisciana era yo digo y lo haces porque yo digo y no me preguntes nada. Y por eso ahí tenemos conflictos entre generaciones, porque cada vez los niños ahora que nacen en esta era acuariana, ellos primero están más conscientes de esa sabiduría interna que tiene el alma, y segundo, no están apegados a esa idea jerárquica de la autoridad. Sí, como antes teníamos, ¿no? Antes en nuestras generaciones pasadas, que lo que dice el padre es regla, ¿no? Y no puedes preguntar, no tienes derecho a decir una palabra. Ahora lo que tenemos que aprender es esas relaciones horizontales. Relaciones en las que cada voz es escuchada y democrática. Más allá que democrática, ¿no? Más allá. Sería unas relaciones neutrales, relaciones en las que el amor es la prioridad más importante y la coexistencia y la armonía y la elevación. Que todo lo que hagamos sea por que nos lleve a un nivel más arriba, que nos de una enseñanza que nos ayude a ser mejores personas. Una pregunta más hay. Quisiera terminar con una meditación. Yo no sé cómo estemos de tiempo, ya vamos muy tarde. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. El efecto del Dan Dan Ram Das Guru. Este mantra del Dan Dan Ram Das Guru lo llaman el mantra de los milagros. Y es uno de los mantras más importantes en la tradición bhakti de
de cómo confiar en esta sabiduría divina que rige todo en este universo. Guru Ramdas de los milagros. Sí, el Dan Dan Ramdas Guru es el mantra de los milagros. La energía de Guru Ramdas es una energía de servicio, ¿no? Y de conectar con este... En la tradición Sikh, Guru Ramdas fue una... creó un cambio muy grande al momento de... bueno, varias instituciones que él creó, como el Templo Dorado. Pero esta institución del servicio sin esperar nada a cambio. De dar para ser elevado. Entonces, esa devoción que comenzó con Guru Nanak, Guru Ramdas, se crea un espacio en el corazón que es lo mismo que yo estaba diciendo sobre esta red, la familia como red. Para crear esta armonía se necesita vivir desde el corazón, no vivir desde la mente. Entonces, Guru Ramdas, por ejemplo, lo que decíamos también del altar, ¿no? Guru Ramdas es esta energía que nos ayuda a crear armonía en la casa. Y el mantra de Dan Dan Ramdas Guru, que es un Shabbat. Ese tiene una historia muy bonita. No me gustaría tomar mucho tiempo acá en explicarlo, pero... ¿por qué no? Vamos a tomar un minutito. Balwant y Satta, que eran los músicos de la corte de Guru Ramdas y desde los de otros gurús también desde antes. Ellos, a cortar la historia un poco, empezaron a crear ego porque eran unos músicos muy famosos. Cada vez que la gente venía con Guru Ramdas, los adoraban también a los músicos y les daban dinero a los músicos. Y entonces empezaron a crear un ego muy grande. Ahora, tengo que explicar un poco la historia. La hija de Balwant o de Satta, uno de ellos dos, se iba a casar. Entonces pidieron a Guru Ramdas, querían hacer una boda muy hermosa, grande, que les diera dinero para la boda. Y Guru Ramdas les dio una suma, pero ellos querían más, querían una boda muy, muy extensa. Un momentito. Y no les pareció a su ego, porque ellos querían la boda más impresionante de todos. Entonces dijeron, nos vamos de tu corte, nosotros somos suficientemente famosos para hacer nuestro propio grupo, vamos a recibir gente, porque la música que hacemos es hermosa, no necesitamos del gurú, básicamente. Y se fueron de Guru Ramdas, que claro, le partió el corazón. Al final de cuentas, el gurú los hizo comprender que no era nada sin la devoción al gurú, no es como tener un altar vacío. Y regresaron, y a través de esta canción fue como regresaron al gurú. Entonces, lo que dice el Dan Dan Ramdas Guru, hay una meditación muy, muy bonita que utiliza este mantra, se llama
meditación para remover el miedo al futuro. Y lo haces, ¿no? Así las manos están... no lo vamos a hacer ahora, pero les voy a explicar si les interesa. Tu mano derecha está conteniendo la mano izquierda, como si tuvieras tu corazón dentro de tu mano derecha. Y los pulgares uno encima del otro. Y lo detienes sobre, enfrente del centro del corazón. Y escuchas este mantra, el dan, 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 dan. Si tienes algún miedo, ¿no? Sobre qué vas a suceder o sobre el futuro, esa es una hermosa, hermosa meditación. Y solamente recordar esto, ¿no? Que en esta vida y en la familia va a haber siempre situaciones en las que no sabemos para dónde jalar y no vamos a tener las respuestas. Y el bhakti, esta devoción a tener esta referencia más grande, dejar ir, es algo que nos puede rescatar de todo esto. Entonces, confiar que Dios trabaja a través de nosotros. La meditación que vamos a hacer ahora, con la que vamos a terminar, podemos ver un poco más de preguntas al final, si es que hay tiempo. Esta meditación toma 9 minutos. Son 3 partes, cada parte es de 3 minutos. Y se llama para una autoevaluación. Es una meditación muy, muy profunda. A mí me gusta utilizarla para ver dónde estoy yo en relación a mi situación familiar, en relación a mi confianza en mí mismo y a mi relación conmigo. ¿Sí? La primera parte es para conocer el balance interno. Y tomas tus manos, primero comienza, siéntate en postura fácil o con la espalda recta. Tus manos comienzan en el centro del pecho en postura de oración. Y vas a subir la mano izquierda hacia arriba. La izquierda va arriba, la derecha está abajo. Hasta que los dedos queden tocando la base de la palma. Están en una línea. Y los dedos de la mano izquierda van a estar como al nivel de la nariz, más o menos. Mantén esta postura, cierra tus ojos y enfócalos al tercer ojo. Y comienza una respiración profunda y larga. Lo más larga y lo más profunda que puedas. Y siente cuál es tu balance interno. A través de la respiración, exhalar, dejar ir, inhalar, recibir Satnam con la respiración. Cada inhalación repite Sat. Cada exhalación repite el Nam. Trae toda tu conciencia hacia dentro de ti. Y tu balance interno.
más profunda y más lenta la respiración. Con amor y perdón. Cada respiración es una oportunidad para perdonarte y para ser tú y regresar a tu centro. Ser humano. Inhala profundo, sostén, exhala y ahora trae tus manos, los pulgares van a tocar los huecos sobre los ojos y de allí traes tus manos a postura de oración. Tus pulgares se sostienen dentro de la parte superior, sobre el orificio del ojo. Se siente como un punto de relajación. Y mantén la postura tratando de que no traigas tu cabeza hacia las manos, sino traes tus manos hacia tu cabeza. Postura recta. Y de nuevo inhala, exhala, profundo y lento. Y esto es para conocer tu proyección interna. Proyección de gratitud. Proyecta valentía hacia el futuro, hacia la vida. Fortaleza. Confianza al infinito. Tu altar interno, proyección hacia lo que tú creas, el Dios y la forma divina a la que haces reverencia. Alinea tu proyección. Más lenta y profunda la respiración. Ese es el bhakti. Devoción. Y la última, inhala profundo, descansa tus manos por un momento, exhala y trae
mano izquierda al centro del corazón y la mano derecha sobre la izquierda. Y presiona con toda tu fuerza contra el pecho, contra tu corazón. Inhala y exhala profundo y lentamente, manteniendo todo el tiempo esa presión hacia el corazón. Para conocer tu fortaleza interna, tu pasión. Profundo, profundo, inhalando, exhalando. Toda esa pasión que le tienes a la vida, ponlo en, sobre tus manos, sobre el corazón. Siente el latido de tu corazón. Todas esas necesidades que tienes, que no han sido cumplidas, todo ese dolor que tienes o has tenido, utilízalo para desarrollar esa interior, esa fuerza interior. Aplica esa pasión, ese amor para transformarte. Más presión y más lenta y profunda tu respiración. Recuérdate a ti mismo que cuál es el contrato con tu alma y Dios. Tu intención de vida, tu destino. Siente la vida dentro de ti. Últimas respiraciones más profundas. Inhala, mantén la postura, sostén la respiración y abre tu corazón. Relaja, relaja, relaja al mismo tiempo que presionas. Y exhala profundo, relaja la postura. Date un momento en silencio para sentir los efectos de esta cría. Para sentir la vida dentro de ti. Inhala, exhala, relaja. Bueno, cerremos la clase por hoy. Trae tus manos a postura de oración. Cantemos el mantra del eterno sol. Inhala profundo. Haz una oración dentro de tu corazón. Tomamos unos segundos para asentar la proyección. Inhala y exhala profundo.
desde tu corazón, ¿cuál es la intención en tus relaciones de familia que quieres tener? ¿Tu relación de pareja, en tu relación con los hijos? ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? Y desde ese lugar dentro de tu corazón vamos a cantar el mantra para ti mismo, cantas para tu familia, para todas esas familias, niños, personas que necesitan luz y amor en el planeta. Inhala profundo. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y tu luz pura interior guíe tu camino. Que el eterno sol te ilumine, el amor te rodee y tu luz pura interior guíe tu camino, guíe tu camino, guíe tu camino. Satnam, 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 my guru. Gracias a todos. Y un recordatorio de cualquier donación. Ramjap, puedes poner ahí la cuenta de la asociación Ramdas. Si hay alguna pregunta, tengo unos par de minutos. ¿O podemos seguir por el chat? Por el WhatsApp, ¿no? Me imagino que todo el mundo acá está en el WhatsApp. Muchas gracias, Ramjap, por toda la organización. Chate Sri Akal, muchas gracias a ti, querida Sultev Kaur Khalsa. Ha sido magistral tu sesión y gracias por compartir desde la experiencia, desde tu propia realidad y compartirla con el Sangha. La verdad es que ha sido una bendición y un precioso cierre para esta serie de masterclass por parte de la Escuela de Canon Crilla, España, hasta septiembre que volveremos. Así es que la verdad es que muchísimas, muchísimas gracias de corazón por permitirlo, por compartir tu tiempo, tu presencia y tu luz. Y muchas gracias a cada una de vosotras y vosotros que habéis hecho posible estas masterclass, que habéis estado cada viernes apoyando las iniciativas y esperamos que hayáis disfrutado de ellas, que hayan sido buen apoyo y un buen cimiento desde el cual poder llevar a cabo y
afrontar los retos que este año nos ha traído. Y bueno, con mucho amor, mucha alegría en el corazón por este final contigo, Surdevcore. Os invitamos a ser muy felices, a disfrutar este verano en familia, a compartir, a abrazar. Y en septiembre volveremos con más clases. Sat Nam, bendiciones. Gracias. Gracias. Muchas gracias.